Eskerrik asko danoi, ongi etorriak eta egunon. Euskadin, beste leku batzutan bezala, larrialdian daude. Krisia dalata. Eta egoera honek sufrimendua egiten du. Baina, aukera apartekoa eskaintzen digu ere, hilabete terdian, mina eragiten diguten gauzak aldatzeko. Aukera hau, ez dugu galtzen utziko. Eta gainera, inork eluke galtzen utzi beharko. Aurreko igandean, aurkeztu genuen gure Euskadi berreraikitzeko plana, Irun progresista bat, gizartean eratu diren adostasunak neurri politiko bihurtzeko. Eta aurkezpen horretan, aipatu nituen, neurritako batzuk izan ziren, hezkuntza eta osasun publikoa indartzea eta COVID-tasa bat sortzea. Gaur beste batzuk, aipatu nahiko nituzke. Bat, ongizate estatuaren bosgarren zutabe bezala, bermatutako enplegu publiko plan bat abian jartzea eta lan baldintza duinak lortzeko behar diren politikak indartzea. Bi, etorkizuna babestearren, ikerketarako, garapenerako eta berrikuntzarako inbertsioa handitzea. Barne produktu gordinaren 100% arte. Eta transizio ekologikorako eta modernizaziorako plana bultzatzeko administrazio publikoen erosteko ahalmena apalankatzea. Itun progresista hau, da osasun eta hezkuntza publikoa, ekonomia jasangarria eta fiskalitate justua bermatzen duena, hau da euskal gizarteak eskatzen duena. Eta Euskadi progresista dalako, tripartito progresistaren beharra berriz ere azpimarratu egiten dugu. Proposamen beharrezko eta egiteko moduko dan honekin, elkarrekin Podemosek agiri-agirian jartzen du bere asmoa. Bere garaian, Euskadiko alderdi sozialistak EAJ-taren itzalpean aritzea onartu egin bazuen, gaur errezago egingo zaio berdinen arteko gobernu progresista batean parte hartzea. Beste batetik, Euskadiren normalizazio politikoa helburua bada, ondo asko lagunduko lioke honi hiruko gobernu bat osatzeak. Muy buenos días a todos, gracias por estar ahí. Decía que en Euskadi, como en otras tantas partes, vivimos un momento excepcional a causa de la crisis. Un momento que genera mucho sufrimiento, pero que también, y esto hay que subrayar, nos ofrece una oportunidad que es excepcional para cambiar las cosas que duelen y para empezar a cambiarlas, además, en menos de mes y medio. Este domingo hemos presentado nuestro plan de reconstrucción para Euskadi, una propuesta de alianza progresista para transformar en medidas políticas lo que concebimos que son consensos sociales generalizados. Hablamos el domingo de blindar la sanidad y la educación públicas con una dedicación presupuestaria del 7 y el 6% del PIB, respectivamente, y también de crear una tasa COVID. Y hoy me gustaría añadir otras medidas concretas más. Como la puesta en marcha de un plan de empleo público garantizado como el quinto pilar del estado de bienestar y el aumento también de la inversión en políticas para garantizar condiciones laborales dignas y el respeto a los derechos laborales. También proteger el futuro, invirtiendo en ciencia y aumentando la inversión en I+D+I hasta el 3% del PIB. También apalancar el poder de compra de las administraciones públicas para poder impulsar un plan de transición ecológica y de modernización. Creo que estas medidas, esta alianza que proponemos, esta alianza progresista que garantice una sanidad, una educación públicas, una economía sostenible, que ponga los cuidados en el centro y una fiscalidad justa que ayude a articular todo este sistema distribuyendo el esfuerzo tributario de una manera equitativa, es precisamente lo que la ciudadanía vasca necesita. Y porque Euskadi es progresista, insistimos en el tripartito progresista,
con esta propuesta que es necesaria y que es factible, articulada en torno a un plan de reconstrucción para Euskadi, el Carrequín Podemos ponemos las cartas sobre la mesa. Y si la ingeniería política logró en su día que el Partido Socialista de Euskadi aceptara una coalición de subordinación e invisibilidad totales con el PNV, seguro, creemos, que el sentido común es capaz de hacer que el Partido Socialista de Euskadi acepte ser un socio de gobierno progresista y entre iguales. Por otra parte, si la normalización política en Euskadi es un objetivo, a ello ayudaría, sin duda y mucho, la constitución de este tripartito. Eskerrik asko. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Vale, perfecto. No, yo quería preguntarle, a tenor de lo que acaba de comentar, de ese tripartito al que ha vuelto a hacer alusión, a ese proyecto con el Partido Socialista y con EH Bildu. En una entrevista, Roberto Uriarte, ha comentado en los últimos días, habló de ese acuerdo, pero hablaba de medio-largo plazo. O sea, de sus palabras se desprendía que era complicado que esa posibilidad de acuerdo llegara tras las autonómicas de ahora. No sé si coincide con su compañero él comentó que se necesitaría algo más de tiempo. Sí, claro. Yo, efectivamente, es complicado y no admitirlo sería absurdo. Y desde luego yo comparto la visión de Roberto, que en realidad lo que Roberto está reflejando es la gran paradoja que vivimos en Euskadi, que es que mientras existe una mayoría social progresista, resulta que por nuestras inercias del pasado reciente, los partidos políticos progresistas subordinan su ideario político en favor de la derecha política. Esta es la paradoja que existe hoy en día en Euskadi. Pero precisamente en esta circunstancia excepcional en la que nos jugamos el futuro de las próximas generaciones en unas elecciones en función del gobierno que se vaya a formar, creemos que es el momento idóneo y preciso para acelerar este paso a lo que sería la normalidad política en Euskadi.